Aquí nada más empecé a poner de esto y no terminamos, así es como se ve. Compré una cosa que va arriba aquí a las lavadoras para que se vea como más completo. Lo compré en Amazon. Según yo, para que se vea, les digo, más completo y una sola pieza. Y viene con unos repisas, unos estantes que van a ir aquí en la pared. Y esto viene en cuatro piezas y tú lo tienes que armar. Ya lo armé, no les grabé, pero lo armé ayer. Y algo así queda, si quieres recargarlo hasta la pared o más hacia atrás. Está pesado y hay de diferentes medidas. Si quieres medir como lo ancho de tus lavadoras para asegurarte que quede. Como ven, a mí me queda aquí un espacio, no tengo nada aquí, pero he visto unos mueblecitos que son como angostitos y puedes poner ahí cosas extra, ya sé que zapatos o algo. Les había grabado este proceso cuando comencé, les había grabado esa parte que la hice yo, pero borré los clips ya hace varias semanas que empecé y nunca terminamos. Y ya ahorita sí ya estoy decidida que vamos a terminar esta parte. Entonces estos son como tipo metal, esto, y es no es madera, es como un plástico duro. Y la parte de atrás es un hulito que lo remueves y es pegamento. Y está bastante macizo, como si lo pegas a la pared, ya te fregaste, ya no lo puedes quitar. Listo, una parte de la pared, así que con cuidado. Y voy a tratar de irlo poniendo. Voy a empezar con lo más fácil porque luego se me va a hacer difícil los cortes. A ver si puedo. Miren, es un tipo rompecabezas, lo vas quebrando, es fácil, nomás lo arrancas y ya una vez que lo pegas ya queda bien macizo. Y como no quiero hacer cortes muy difíciles, entonces estoy haciendo esto, ya después corto estos chiquitos que me queden al último. Según yo va a ser más fácil así, entonces a ver. ¿Sí ven? Me está gustando cómo está quedando y está mucho más fácil lo que estoy haciendo esta vez, que es cortar algo. Cada uno e irlo poniendo como si fuera un rompecabezas. Ya acabé. Yo sé, amor. No puedo creer que sea tan capaz. Yo hice todo eso en 3 días. Ya sé. No quiero que lo hagas y me dejas ver nada. Pues ya no lo alcancé, ya. Sí, qué hermoso se ve. Me faltan unos cortes.
pero ya se me terminaron las cosas. Daniel me va a poner los shelves. Me está armando los shelves que vienen con esa cosa de arriba. Miren, ahí la llevo. Me faltan unos cuadritos, pero no se ve. Se ve muy bonito. Me falta esta parte, pero les digo, ya se me acabaron. Necesito ordenar otra caja y me gustaría subirle hasta arriba. Pero por lo pronto, así quedaría. Oh, ¿se imaginan como toda esa pared? Sale caro, pero se ve hermoso, ¿no? Sí. ¿Cómo está arriba? Por ahí. Que tape el... Pues sí. ¿Sí, no? Y va a ser tu magia con pinchitas. No. Está bien. Me fui para vivía día con día y le manda. A ver, más abajo. Va a ir ahí los jabones para alcanzar a agarrarlos fácil. No, no tanto. Ahí, sí. ¿El otro ver más arriba? Sí, poquito. ¡Ya! ¿Se cayó? Sí. No, está livianito. Eso se, tratamos de ponerlo separado para que quepan esas jarras de ahí. Mira, y tú a que seas mi necesidad. Compré eso. Y tú a que seas mi necesidad. Estas jarras las compré. No son. Son para. Son para jugos. Una vez las usé para jugos, pero mi idea era usarlas para esto. Ahí. Estos los compré en Walmart y los he estado usando así porque no les había grabado el video. Y ejemplo, tengo las etiquetas, esas las compré en Amazon. ¿Quién no me dio? No, this, right? No, este es de adorno. Aquí tengo OxyClean. Les voy a dejar los links abajo, las etiquetas. Aquí tengo los scent boosters, las bolitas. Y voy rellenando. Para que sea fácil de usar, ¿no? Este es un Lazy Susan. Da vuelta.
sushi, pensé que estaba que de ahí, que era un plato o algo. Pensé que era tiki y me asusté. ¿Y ahora? Aliste es más, ¿ves? No duró ni un día, Daniel. No, pues es que eso no está macizo. Y eso no es pesado chino. ¡Córrele! Ya me caí, está bien resbaloso. Toda mojada. A la hora que me caí, se me encajó un video. Sí. Ahí en Wichita también pasó eso, así que bueno, es chido. ¿Las mías? Sí. Pero como ya están en un bote de plástico, ¿sabes, cabrón? Se cayó todo. ¡Ay! Ya recogí, se quebró, no sé por qué se cayó y se quebró uno de esos y esos tres estaban llenos, valió gorro, todo el suelo. Lo echamos aquí con un montón de servilletas y trapié y trapié, eso se mojó, pero pues lo voy a lavar. ¿Listas para ver esta transformación? No es la gran diferencia, pero es un toque que le dimos a este cuarto. A lo mejor ya vieron el proceso. Pusimos este, no sé cómo se llama, pero lo compré en Amazon y creo que le da un toque como más elegante y como diferente, no sé, bonito, como si fuera seguido. Viene esto con este y este, ¿no? Lo puedes cerrar en blanco, en color madera y negro. Yo decidí negro porque ya tenía planeado que el backsplash fuera de ese color. También lo compré en Amazon. Se pueden ver este jarrón grandísimo, está lleno de jabón para diferentes cosas que queremos lavar, que necesita uno jabón de este. No sé qué tamaño es, pero le cupo una bolsa grandota de ese jabón Ariel. O sea, es grandísimo. Y pues aquí se ve bonito, lo puedes rellenar con avena, arroz, frijoles, con lo que tú quieras. Está en la sección de contenedores en la Walmart. Estos contenedorcitos, esta no es su tapadera, tenía tres, pero se nos quebraron, los pusimos aquí y no pudo, creo que era mucho peso y se quebró uno y se quebraron las tapaderas de los otros. No sé qué voy a hacer, pero me gusta cómo se ven los contenedores así. Dice Daniel que ya no es buena idea ponerlos aquí, o sea. No está macizo. Dice que no está macizo porque el palo no da con la mitad, ¿verdad? Uh-huh. Esta cajita para las dryer sheets la compré en Amazon. Miren qué bonita. Compré estos labels también en Amazon. Vienen un montón de como esto le puse aquí. No se ve tan bonito porque ya tienen mucho tiempo. Ya más de un mes, ¿no? No, desde antes yo ya los había puesto, nada más que no les había grabado. Ejemplo, estos contenedores también son de la sección de Walmart. Aquí tengo OxiClean, en polvo. Y estos frasquitos son de Walmart, también les digo, para guardar avena, arroz, frijoles, lo que quieras. Y los puse arriba de este Lazy Susan, se llama, para facilitar que dé vueltas. Aparte se ve bonito el toque de madera.
las bolitas para que huela rico, las mezclé con otra. Y arriba puse ese letrero que lo había comprado desde la otra casa y me gustó, lo pusimos ahí otra vez. Estos, yo creo que de la Ross, la Brinton, tienen cosas adentro. Este no, pero este sí. Tiene como cositas para lavar la lavadora y la secadora. Por si no sabían, nosotros tenemos peces desde hace como 12 años, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Sí, desde que nos casamos. Tenemos que son 7, 8. 1, 2, 3, 7 ahorita. Pero siempre hemos tenido. Otra cosa que me gusta de este, no se ve por la luz a lo mejor, es que tiene un sink para lavar lo que necesites lavar. En esta ventana le estaba platicando a Daniel que me gustaría poner una persiana o algo, porque los vecinos nos ven de allá para acá. Siempre en la noche está prendido este cuarto. Todos los días usamos este cuarto, ¿verdad? Que si no, venimos a traer cosas, a sacar, a lavar, y todo el día y noche está usándose este cuartito. Y siempre nos están viendo de allá, principalmente en la noche. Miren, estos otros frasquitos los había comprado yo para poner como el jabón y así, pero la verdad están bien chiquitos y son como de pompa, pero se me hacen muy chiquitos para el jabón, y usualmente estamos lavando cada rato y esos los estoy rellenando, entonces no sé si cambiarlo. A lo mejor este sí cabe ahí, ¿no? Sí, el peso o no. Igual está pesado. O cloro, no sé, ya luego veo que como el Lysol o cosas así que puedan meter, vienen con sus pompas. Cuando nos movimos aquí en esa casa, ya estaba esto. Este, no lo hemos puesto a andar, pero es como motion, está activado y para papel. Y ahorita pegué estos, que ahí los compré desde que nos movimos aquí, nunca los había puesto. Miren, no hallaba cómo funcionaba, pero nomás los sacas y listo. Igual este. Y como yo pensé que nomás lo tenés que empujar para adelante, no, y nomás lo sacas para atrás, lo pones y listo. No me quedaron tan derechitos, pero están bien macizos. Este, los acabo de pegar, me costaron $6.99. Dice que era un set de 4 y $6.99. Ahora, cuando nos movimos aquí, esto ya estaba aquí, a lo mejor ya lo vieron, es un burro para planchar ropa. Yo creo que aquí va la plancha, ¿no? Sí tenemos, nomás que por allá la tengo en otro lado. Y como este cuarto siempre está en uso, o sea, básicamente es para usarse todos los días. Aquí Daniel tiene chamarras, cachuchas, un bote de basura, hermoso, muy aesthetic, no, no sé qué. Yo aquí tengo mis bolsas que salgo, agarro todos los días, si no agarro una, agarro otra, vengo, la cuelgo y así. En algún futuro estaba pensando que me gustaría como poner tipo mudroom en esta parte, pero tendríamos que quitar eso, pero solamente como para colgar cosas y así. Este, por lo pronto me gusta como está y quería compartirles la pequeña idea de lo que hicimos de este lado. Les voy a tratar de dejar enlaces abajo en la descripción de donde yo compré todo esto y ojalá les guste. Les digo, para mi idea era poner estos ahí, pero falló, entonces por lo pronto están aquí. Los arrastramos cuando necesitamos poner el jabón y suavitel, y pues se nos hace fácil la estación aquí para lavar. Ojalá les haya gustado y muchas gracias por ver. Hasta luego.